Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Pop Machine. Y acá Search, siempre recordándoles e invitándolos para que se suscriban a Animal Life, nuestro canal aquí, donde analizamos y reaccionamos a lo más importante de la música. No hay ningún otro canal en Latinoamérica que haga más reacciones que nosotros, o por lo menos no de la música más pegada. Entonces, pues bueno, si a usted le gusta estar siempre enterado de lo que está saliendo, de ver qué es lo más pegado, eso somos nosotros, estamos reaccionando y analizando toda la música. Brian Myers es un personaje muy particular porque así él no esté sacando canciones cada fin de semana, cada 15 días, cada 2 meses, es una persona que por alguna razón no pierde vigencia, es un nombre famoso de la música, es un nombre famoso de todos los que son entusiastas del urbano, particularmente del trap. Vamos a ver esta canción, qué género nos trae. Y pues uno siempre le pone cuidado a los lanzamientos de Brian Myers. Vamos Brian Myers tiene un fandom que a veces la gente no ve, pero es un fandom fuerte, que siempre se ve reflejado en sus lanzamientos. Y pues lo que logró con Ganga la última vez. Brian Myers. ¿Cómo un R&B? Sí. Muy anglo, la verdad. Interesante. Creativo, bueno, y director Brian Myers. Director creativo del video, Brian Myers, dirigido por Aves, que es tal vez alguien que no hemos visto. Hasta ahora no lo hemos visto. Bueno, no me acuerdo de haber visto un video de él, pero... En tu guarida, en tu guarida, en clima lluvioso lo más delicioso es con el baile. Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida, yo te hago sacar la diablota que tienes en ti escondida. Después que prendo estos dos blones voy pa' encima. Esas nalgotas parecen hechas en Bogotá, luciferina. Enviciado en ti, flow teco en heroína. Seguridad asesina, se merece que lo remate, baby. Bueno, pausita ahí. Es famosa Bogotá por su cirugía plástica, no lo sabía. Yo creí que más Medellín, ¿no? Y Cali. Sí, como que... Pues Medellín, pues bueno, a lo mejor también hay mucho... A lo mejor también, la verdad es que, a ver, Colombia... Pero es, Colombia sí es famosa por... Colombia es un destino popular de lo que le llaman turismo médico, que es pues viajar a hacerse los dientes, hacerse el booty, hacerse las boobies o lo que sea. Entonces, pues tiene mucho sentido lo que está diciendo el señor Brian Myers. Ya dejó muy claro... ¿A qué se refiere Brian Myers con la palabra guarida? Tengo que decir que me parece bastante interesante la metáfora. Sí, se la doy a Brian Myers. Y tú estás pa' chuparte, flow back un clean, el guachingarte, arriba los Benjamin, el calvo metido entre la gaveta y loca de lenta encima del diner. Voy a excavarte como un digger y aterrarte lo debajo del Ilfiger. Baby, ese bumper está nuevo de dealer, estos pescabichos dándote like y yo dándote en todos los hoteles y bien viejo. Si vengate y... Me gustó, la verdad me va gustando el palabreo de Brian Myers. La verdad es que... Me gusta este tema. La verdad es que yo siento que Brian Myers, pues, o sea, muchos dirán, ay, no, que también hay otras personas vigentes, que está el Mayer y John Z, etc. Pero el trap puertorriqueño, yo siento que Brian Myers es uno de los que le ha sido muy fiel, a ese territorio y sigue dándole. Y lo ha explotado como diferentes formas. Interesante. Y aquí vamos 100 botellas en todos los VIP, quemamos y tu ojo, flow, mi rubí, un hijo puta chingando, pero le chequeé el expediente y está clear. En 4K se te ve espectacular, baby, yo te voy a dar el burillo de G, el mera bizcochita. Yo te la voy a comer como un rebelde, mi lengua rozando te lo ven. O sea, entró a la guarida, Brian Myers. Entró a la guarida, Brian Myers. Bueno. Está bueno, pues esto, a ver, es una exploración novedoso, de novedoso. Hay que darle el punto a Brian Myers. Viene y te va, pero vuelve el pato del laboratorio Flow Detail. Dile que desde que entré para la guarida ya no se hospeda más ningún huésped. Y el que trate va a amanecer en el césped. En tu guarida, en clima lluvioso lo más delicioso es con el baile. Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida. Ay, no. Yo te hago sacar la diablota que tienes en ti escondida. Bueno, pues a ver, hay cosas que nosotros aquí decimos, como que a veces criticamos, que es, digamos, a veces hay algo que uno, que le pasa a uno con el momento de consumo de un tema. Afortunadamente ese tema tiene muy claro el momento de consumo. Y eso me alegra entenderlo y decir, como marica, están haciendo una apuesta. Sí. Es una apuesta que es muy concreta y muy concisa. Y es como, pues marica, es un tema muy sexual, para culiar, para que la gente pues tenga sexo. Y le está apostando a eso Brian Myers en toda la canción, desde el video y todo. Y me parece que es interesante, como que es un tema que va directo pues a lo que tiene que ir. Sí, o sea, no titubean su mensaje. Además a mí hay algo que me parece... poderoso de esta apuesta, y es que no es un video sobreactuado, pero es un video que
tiene una idea. Y yo siento idea, que hay veces eso falta, ¿sí? Es como, hay veces hay mucho video genérico en lo que no pasa nada y que se gastan un montón de plata y es como, ¿por qué no más bien se sienta y tiene una idea? Sí, o sea, es como que me parece... Ni siquiera muchas, solamente sí, una, ya, algo. Aquí, bueno, por la guarida esta mierda. Hoy vamos a repetir lo de anoche. Tú el que ama en el bosque el Gabbana. Es lo que se va quemando este doche. Tú estás rico, está así, pero si quiero operarte, tú sabes que aquí sobre el boche. Te iba a explotar la boca con el gran elonche. Liter le echa adentro, ouche. Compramos la chenchi y Maldi en el Walgreens. Tiene un club de fanes, pero yo soy el only. Porque la soto en todos los rounds como Miguel Cotto. Me va gustando mucho el palabreo de esta canción. Está tiene bueno, un club de fans, pero yo soy el Only ahí jugando con el asunto de OnlyFans. La verdad me parece que, a ver, es una lírica bien trabajada desde la sí, parte sexual. Como yo que... la verdad siento una evolución marcada artística en Brian Myers. Yo siento que él al principio era tal vez muy basic en muy sus letras. Básico. Y ha sofisticado su palabreo, sí, la verdad. Esto lo hace Bad Bunny y la gente se enloquece. O sea, estas mismas palabras, estas mismas metáforas, la gente diría, ¡ah, oh, qué gonorrea el conejo! Pero pues marica, hay que darle el punto ahora en Myers de que lo está haciendo bien este territorio. Coche y Molly, antes eran los motel de Cagua. Ahora son la suite presidencial en Condi. Voy a romperte las cuatro paredes de tu guarida, como voy a romper las del Choli. Mi chiquitita en el Cuba. Dile esta peliculera que te fuiste a hacer toa y no fue con el cheque del púa. Y que cuando nos vemos me entierro en tu piel como alambre de púa. Que te abro las dos piernas, como abres la dos del búa. Baby, no existe mejores lugares que estar escondido adentro de tu guarida. En tu guarida, en clima lluvioso. Marica, sí, la verdad es que hay una evolución en Brian Myers sí, en esa canción. O sea, los juegos rítmicos, esa entrada ahí como del juego que en tu guarida. Muy hijueputa, la verdad. Me va gustando bastante este palabreo de Brian Myers. Hay que darle el punto. Sí, está él ha evolucionado su producto, la verdad. Lo más delicioso es con el ahí. Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida. Ella saca la diabla que tiene por dentro con humo y bebida. En tu guarida, en clima lluvioso lo más delicioso es con el ahí. Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes humedecida. Yo te hago sacar la diablota que tiene en ti escondida. Brian Mayer. El trauma, ay, el trapero, el trampa persona. Bueno, un hombre comprometido con su idea. Con su apuesta. Sí. Puede ser hasta un poquito funny algunas partes sí, del video, la verdad. Mi Yogan, los marcianos, la familia. Dímelo Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo Jesus. Bueno, Chris Jedi. Dímelo Nino. Dímelo Cotton. Bueno, se mojó la muchachita después de escuchar Guaría. Bueno, interesante apuesta, la verdad, me gustó, me tiene gratamente sorprendido, la verdad me gusta este territorio como de trap R&B interesante, un palabreo bastante más evolucionado de lo que conocimos al principio sí, de Brian Myers, se ve claramente una evolución artística, me parece chévere que se involucre en la dirección creativa de sus videos, porque... Es lo que decimos, una idea, y la sacaron adelante, una idea que se entiende, una idea que llama la atención, que tiene mucho shareability. Se le va a quedar en la memoria ese video. Claro, y además uno lo puede compartir, uy, vio lo que hizo Brian Myers, esta idea, pin. Literal. Entonces, pues la verdad, me gusta. Tiene su punto shock. A mí me parece que algo interesante, esto a nivel, pues como de proponer un poco contra la escena, y es que este tipo de temas tal vez... Más R&B, trap en Estados Unidos ocurren mucho a nivel de que son temas muy sexuales. Y siento que tal vez no hay tanta gente haciéndolo en el mundo latino, como que la gente que explora el R&B en Latinoamérica definitivamente no se va a tirar por este lado. Sí, ¿no? Y Brian Myers pues como metiéndole su palabreo sexual, que pues ya lo viene trabajando hace un montón de tiempo, pero trayéndolo tal vez a este tipo de instrumentales y pues como una onda más elevada desde su palabreo, desde el juego de palabras, me parece que la verdad le queda bastante bien y puede venir teniendo un momento 2.0 si lo aprovecha y lo juega, y pues obviamente esto termina de como interesar a la audiencia. La verdad me gusta mucho y bueno, recuerden que la opinión más importante es la de todos ustedes al otro lado de esta pantalla. Si les gustó este video, déjenle su like, pero siempre, nunca olviden suscribirse a este canal en el botón rojo para que estén pendientes de los contenidos que traemos todos los días para ustedes, de lo más importante que se está moviendo en la música. Desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Por acá, Search. Chao. Gente, nos vemos.